Donde está Andrea Orbe, sector de Turubamba. Mucha atención, autoridades. Los vecinos piden a gritos la colocación de semáforos. Esto es en la calle Cusubamba y Spencer. Ellos aducen y dicen que cruzar la vía es un vía crucis. ¿Por qué? Como en muchas partes de Quito, los vecinos piensan que están en rally. Y la gente que maneja los autos también. Andrea, contigo. Vamos con esto adelante. Buenos días. Robert, amigos televidentes, de excelente inicio de semana, así es, nosotros nos encontramos aquí en el sector de Santa Rita, en el sur de la ciudad, precisamente en esta que es la intersección de las calles Cusubamba y Alberto Spencer. Nosotros nos encontramos ya con los moradores de este sector, pero también con estudiantes de un colegio cercano a este sector, puesto que ellos están necesitando un semáforo en esta intersección. Vecina, ayúdeme con su nombre y apellido, cuéntame cuál es el problema que ustedes tienen al no tener este semáforo. Muy buenos días, primeramente les doy las gracias por haber venido pues a poder solucionar este problema de la comunidad. Acudimos a ustedes porque hemos visto la prontitud que dan cuando ustedes interceden, la prontitud que dan a la resolución de los problemas. Como ustedes ven, esa intersección es muy peligrosa, los carros se cruzan entre sí, no hay cómo cruzar las calles. Muchos jóvenes, tenemos una escuelita acá abajo, se llama Nuestra Señora del Cisne, y es muy peligroso para ellos y para todo transeúnte que pasa por aquí, pues poder cruzar esta calle. Además, hay padres de familia que hacen también la seguridad, pero es difícil porque ni a ellos muchas veces les hacen caso. Por favor, pedimos, solicitamos, nos ayuden con un semáforo para esa intersección. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes pueden ver en imágenes de aquí, nos están acompañando de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne, puesto que ellos tienen varios problemas al cruzar en las horas picos. Yo ya me encuentro con uno de los docentes de esta unidad educativa. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, señora, entonces, ¿ustedes tienen mucho problema con los estudiantes cuando cruzan en esta intersección? Así es, gracias la oportunidad, señorita. Nosotros tenemos grandes problemas acá en la seguridad, más que todo, accidentes de tránsito, se han chocado vehículos, vemos que las autoridades nos han abandonado, se han hecho las gestiones, pero no encontramos ninguna respuesta. Usted mismo ve en este momento cómo es el cruce, más que todo, de vehículos. No hay un semáforo para respetar y queremos el apoyo de ustedes mediante el medio de comunicación. Ojalá nos den los oídos, nuestra institución educativa, Nuestra Señora del Cisne, se ha visto en la necesidad para que los padres de familia también nos den seguridad, pero queremos que nos ayuden a poner un semáforo. Además de eso, veo que es nula la señalización, es decir, los pares tampoco existen, los pasos cebras, realmente es nula. Así es, está abandonado prácticamente, usted ve que las huellas están borradas, tanto del paso cebra de esta calle, que son principales, mucho más de la calle de al frente. Corremos mucho riesgo, incluso ha habido atropellamiento. Usted ve que nuestra institución educativa corre bastante riesgo. Muy bien, muchísimas gracias por esa información. Vecina, buenos días. Ustedes tal vez han hecho brigadas para hacer pues estas brigadas de tránsito como padres de familia, tal vez como docentes, para que también se pueda dar mayor seguridad a los chicos. Sí, muy buenos días. Aquí todos los días hay brigadas de padres de familia que se ponen en estos lados de aquí, en esta calle de acá, pero desgraciadamente el comportamiento de los conductores da mucho que desear. Hacen caso omiso. Muy pocos dan paso y sinceramente han escapado de irse llevando con todo y cartel a los mismos padres, mujeres, señoras, padres de familia con niños pequeños. Han sido casi atropellados. Terrible esta situación. Muchísimas gracias, vecina. Ustedes pueden ver en las imágenes, realmente así es como se congestiona este sector. Y eso que ahora ya no estamos en la hora pico, cuando es hora pico, esto es peor, es intransitable. Por eso llamamos la atención de las autoridades para que puedan hacer las gestiones pertinentes y se pueda colocar un semáforo en esta intersección de la Cusubamba y Alberto Spencer. Con esta información ya me despido, Robert. Ustedes siguen con más en estudios. Buenos días. Gracias.